gente, ¿cómo estáis? Espero que perfectamente. No os voy a engañar, ayer salí de fiesta porque Gref hizo una fiesta para celebrar su cumpleaños. 10 millones de... Y me acabo de levantar, son las 7:20 y estoy... para el arrastre. Bueno, ya como bien sabéis, subí un vídeo cayendo en la zona del volcán, pero no dentro, enseñando pues el tema de que la pareja esta que vimos hace un tiempo pues se iba a juntar. Fue un vídeo un tanto extraño porque lo grabé en 25 minutos, aunque sinceramente diría que ha sido una de las mejores partidas que he subido al canal. El caso, chicos, es que me quedé con las ganas de caer dentro del volcán y ganar una partida cayendo dentro. Pero claro, para grabar un vídeo cayendo dentro tengo que inventar alguna excusa para poder caer dentro y que la gente vea el vídeo. Y estado pensando y me acordé de algo que yo no sé si os acordáis vosotros. Los huevos de dragón. Los huevos de dragón. Pero gente, ¿alguien recuerda estos huevos que introdujeron al principio de la temporada pasada y que han estado dando vueltas por todo el mapa? Desaparecieron, volvieron a aparecer en la zona del volcán y no ha pasado nada con ellos, pero Epic Games, o sea, Epic Games coge unos huevos de dragón, los pone en pico polar, los mueve a otro sitio y claro, es que tú haces eso con algo tan significativo como unos huevos de dragón y dices, en la nueva temporada va a eclosionar, va a salir un dragón y me va a comer a mal. No ha pasado nada. Absolutamente nada. ¿Y esa es la excusa que vas a usar para caer dentro del volcán? Te estás quedando sin idea aquí en YouTube, ¿eh? Te va a ir para abajo, te va a ir para abajo y no te va a ver nadie. Nadie te va a ver. Ni mi madre, que te ve todos los días. Ni mi madre te va a ver. Te la has jugado, tío. A tomar por saco el John Wick. A ver quién se cree este tonto que es para decirme a mí que no me va a ver nadie. Vamos, es que manda p... tío, manda p... cirulo, manda cirulo. Así que chicos, esta es la nueva tienda del día de hoy. Está esta skin legendaria que se llama Arcángel. Es una de las pocas skins legendarias que no tengo, pero es que no me llama la atención, sinceramente. Aún así, si vosotros compréis cualquier cosa, recordad usar mi código XAUSTITICO111 en la tienda. Ahora que así me apoyéis y me deis un dinerito extra. Dinerito extra, Martín Agustín, para comprarme un avión. Después hay gente que se cree esto, ¿sabes? Se cree que yo me voy a comprar un avión con el apoyo del creador. Claro que sí. Así que chicos, muy sencillo, vamos a jugar una partida en solitario. Y vamos a intentar ganarla, ¿vale? No digo que la vayamos a ganar porque pueden ocurrir muchas desgracias, pero yo lo voy a intentar. Reíros, chavales, pero el golpe que me acabo de dar me ha mareado, pecha. ¡Oh! ¡Me acaba de ayudar el autobús! ¡Madre mía, cómo está el volcán! ¡Que va, va, vamos! ¡Va a echarlo todo ya! Dios mío, fuera broma, nos vamos a la mierda. ¡Vale, chicos! ¡Ya estamos yendo! ¡Estamos yendo al volcán de Fortnite! A ver, tío, Yuki de piña está cayendo. Vale, voy a caer aquí, voy a coger, chicos. No me jodas, no me jodas, no me jodas. ¡No! ¡Oh! ¡La he cogido yo! ¡Pa, pa, 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 pa! Ok, segundo cofre, a ver qué me da el segundo cofre, qué me da su compañero. Mi escudo, me lo vea cómo ha empezado la partidita, ¿no? Uno mi escudo, una kill, oye, soy feliz, tío, vamos para abajo, por gente. Hola, alguien se ha matado por aquí, ¿verdad? Alguien se ha tenido que matar. Míralo, 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 míralo. Me encanta porque el chaval se cree que va a hacer algo y se va. ¡A la mierda! No puedo creer que tiene un arma legendaria, que tiene el arma legendaria, el fusil de infantería este que está más roto que un palo. Vale, aquí están los huevos de dragón, el primero y el segundo que está... Madre mía, hacía que no venía a verlo, pero es que siguen igual. O sea, yo me dije al principio de la temporada, ¿cuál va a ser el evento de la temporada 8? Y digo, el de los huevos de dragón, porque es que míralo, tío. ¿Esto qué es, tío? Yo siempre encuentro estas cosas sin querer, os lo prometo. Pues nada, ahora toca ganar la partida. Que bien, me encanta cómo ha empezado la partida de hoy. Dos kills, no sé qué, tenemos un arma legendaria, escudo. ¿Por qué no empiezan todas las partidas así? Es lo único que pido. Ah, pero que se estaba tomando un bidón de plasma. Que se estaba tomando un bidón de plasma. La verdad que he tenido suerte de que no me maten, ¿eh? Te lo digo también. He tenido suerte de que no me maten. Pues nada, vamos a coger el loot, ¿no? Un bidón de plasma, una escopeta corredera. Pero este chico, ¿de dónde ha salido? De Narnia, ¿no? Ha looteado Narnia y se ha venido para acá. ¡Ay! 3 kills y 46 con vida. Como gana la primera, voy a ser un chico muy feliz, ¿eh? Os aviso, pero muy feliz. Se ha echado un poco para el lado, ¿verdad? Ahora, ¿no? ¿Ahora está mejor o qué pasa? Incluso la cámara un poco para acá. A ver, ahora. Ahora está de lujo, chaval. Joder, el armario que está abierto, tío. El armario que está abierto, me cago en todo. ¿Qué
uno volando aquí. Míralo. Pero bro, ¿por qué no ha venido por mí? Si me han visto. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué kill! ¡Qué kill me acabo de hacer, chavales! ¡Qué cojones! Claro, ya, con una poción de escudo es que me bastaría y me sobraría, de verdad. Es que de verdad, hay días, es que mira, os lo digo así de claro. Fortnite coge una semana y dice, a ti te voy a joder, y me jode. Pero coge otro día y me ayuda, tío. Es que mirad el loot que llevamos. Y me está saliendo bien la partida. Es que voy a llorar de la emoción, tío. Voy a llorar. A ver, que me estoy dirigiendo a la zona de Ciudad Comercio y veo enemigos. Veo una pelea por allí. ¡Madre mía! A ver qué ocurre. A ver, lo bueno del arma este que llevamos, que es el arma legendaria del fusil de infantería, es que como cojas a alguien desprevenido, lo explotas de una forma. Se está matando, se está matando. No llevo materiales. Me acabo de la cuenta, chavales. No llevo materiales. Madre mía, ¿tú cuántos materiales tienes, España? ¿Tú cuántos materiales? Mira, como le cojo ahora, lo exploto. Explotado, explotado. Es que es lo que tiene esta arma, chavales. Es que es lo que tiene esta arma, chavales. Es que es lo que tiene. Es que es lo que tiene esta arma. Me han disparado. Me han disparado por la espalda, chavales. Me acaban de disparar por la espalda. ¿Qué tienes tú por aquí? Nada que me interesa por lo que veo. Vámonos, 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 anda. Que no quiero problemas, tío. Que no quiero líos. Que no tengo materiales. Tengo que ir a pillar materiales tranquilamente. Porque soy capaz de perder esta partida simplemente por no tener materiales. Y no es plan. Vale, un enemigo acaba de caer detrás de ese árbol, ¿eh? Acaba de caer detrás de ese árbol. Vamos a coger este cofre. Me da una escopeta legendaria, increíble. Vemos así. Todo para mí, todo para mí. Voy a tomar el sorbete este. Si no os importa. El próximo enemigo al cual tenemos que matar está viniendo hasta aquí. Y así explota esta arma. Y así explota esta arma, chavales. Que lo he dejado tiritando ya. Lo he dejado tiritando, chavales. Nah, es que pelear al lado de un árbol es como lo peor que he hecho, ¿verdad? ¿Cómo lo llevas eso de pelear al lado de los árboles? ¿Cuánta vida tienes? Me está disparando por la espalda. Esto a mí es lo que me rabia, tío. Esto a mí es lo que me rabia. Que me disparen por la espalda es como lo peor que me ha pasado. Pues más o menos eso, chavales. Papá soy dejando a un toque un pavo, ¿eh? Porque ese tío está a una bala. Papá soy. ¿Pero qué te pasa, tío, ahora, tío? No tengo materiales, tío. No tengo materiales, tío. Es que no me lo puedo creer, de verdad. 6 kills y sin materiales. Está disparando ahí arriba. Pero es que yo, sinceramente, no quiero ningún tipo de problema. No quiero ningún tipo de problema. Aunque aquí arriba, pues la verdad que si podemos soltar alguna otra valilla, la vamos a soltar. 37 y 37 le hemos metido a ese pavo, ¿eh? Yo caigo otro. ¡What! ¡Que lo he matado! ¡Bien! ¡Que lo he matado de una bala! ¡78 en la cabeza! ¡Pon fuera! ¡What the fuck! Vale, seguimos pillando materiales mientras matamos a uno ahí arriba. Pero se ha quedado el otro, que es el que lo va a lootear todo. Me da la rabia que un tío se va a llevar todo mi loot. Pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Más, al fin y al cabo de la vida son 2 días. Viene para acá. Va a venir para acá. Míralo. ¡88, tío! Está otra vez a una bala. No para de dejar a la gente a una bala. Esto es lo peor que me ha pasado a mí en toda mi vida, os lo prometo, ¿eh? Si llego a matar a ese, me hincho a luz, pero no he podido. Nada, voy a seguir huyendo. No puedo ir a por el... No tengo casi materiales. Los únicos que tengo los estoy pillando. ¡Qué partida más rara! ¡Qué partida más rara! ¡Qué partida más rara! Que me la estoy ganando a pulso ganarla, ¿eh? Como no la gane, me voy a cabrear porque me la estoy ganando a ganarla yo solo. Me ha dado. ¿Cómo me ha dado? Decidme vosotros a mí cómo este pavo me ha dado. ¿Cómo me has dado? A la vaya partidaza me estoy sacando, con esta arma que hacía que no la he usado yo en mi vida una partida entera. No veas cómo me está funcionando. No paro de deletear a la peña. He matado a uno de una bala. ¡Wow! 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 ¿Qué hace aquí un bidón de plasma? Las cosas que hay que vivir, os lo prometo, es que es lo mejor que a veces pasa. Nah, el juego me está ayudando, también os lo digo. O sea, el juego por una parte me ayuda y por otra parte me jode. Es muy raro, tío. Es muy, muy, muy raro. Es lo más raro que me ha pasado en mi vida. Se acaban de matar aquí dentro. Se acaban de matar aquí dentro. ¿Sabéis lo que significa, no? Que Agustín está ya aquí. Que Agustín está ya aquí. El primerito, además. Ojo, está aquí dentro el chaval huyendo. Venga, 55. What the fuck. Qué guapo, tío. Ahí campeando cual ratonera y metido, ¿Cuánta vida tendrá, tío? ¿Cuánta vida tendrá esta mierda, tío? Se mata, se muere, se muere. Madre mía, lo he matado. Le he matado una trampa a Manuel. Primero toca matar al campero que está aquí abajo. Está ahí, Madre mía, ahora sí que me tomo el bidón. 37. 37. Otro 37. Madre mía, cómo hemos dejado a ese pavo, ¡Se ha matado! ¡El Ranger! El último que me queda se llama el Ranger. Tengo miedo. Míralo.
¡Me llega a matar y nadie ama! ¡Vamos! ¡10 kills victoria magistral! ¡A la primera otra vez! ¡Tome de seguida, por favor! ¡Dios santo que estás ahí! ¡No rompan la racha ganadora! Para los que no me creáis, mirad, 26 minutos de grabación, 26. Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya encantado. Si es así, dejad un buen me gusta, ha habido jugadas muy guay y otra partida que me ha encantado. Gente, me encanta cuando salen así las cosas, de verdad. As we wait for the smoke to clear and we watch our dreams appear, I know that we can rise together.